Nosotros somos de Resistencia, nos dedicamos a la venta de equipamiento comercial, maquinarias para movilidad, maquinaria vial y maquinaria agrícola. ¿Cómo han vivido esta edición de la feria? La verdad que muy bien, no teníamos tantas expectativas, tuvimos muchas consultas, gente interesada, buena gente para hacer negocios, porque muchas veces no tenés público, pero no tenés personas que vengan a hacer negocios o vengan a comprar o estén en modo comprador muchas veces, y la verdad que fue muy positivo. ¿Han participado en ediciones anteriores? ¿Cómo puedes hacer una relación entre este año y el año anterior o la vez que participaron? Sí, participamos 2013, 2015 creo, y el año pasado y ahora. ¿Y cómo mejor este año o cómo fue? Mucho mejor que el año pasado. El año pasado la verdad que fue, bueno, tuvimos también en ese momento justo un golpe económico como nos tiene acostumbrado Argentina, entonces como que fue todo muy, era el stand, la gente venía, pero ni te daban los nombres directamente, y esta vez sí te dan los nombres, puedes sacar datos, posibles negocios muy, muy buenos. Y pese a la situación económica actual, sabemos que estamos en una situación media inestable en algunos sectores y también afecta a este sector, pero ¿se vivencia una posible inversión dentro de este sector? Sí, la verdad que sí, la gente está invirtiendo, la gente está haciendo cosas, nosotros estamos trabajando la verdad que muy bien, así que es muy positivo. ¿Algo más querías agregar? ¿Algún detalle? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué tal están pasando por esta edición o alguna otra cosa que quieras agregar? No, la verdad que muy bien, muy atentos con toda la atención acá de Misiones, tenemos un local ya en Misiones igual, el clima nos acompañó mucho, la verdad por suerte hubo un buen clima, no tuvimos ni frío ni calor, entonces eso también ayudó mucho a que el público venga y que se pueda pasar una buena jornada.